segmento de nuestro ciclo de conferencias Agroproyección 2021, en este caso para hablar de la producción lechera en Uruguay. La intensidad del trabajo constante del agro, pese a un año muy particular por la situación por todos conocida, ha generado infinidad de datos e información en los cinco rubros más importantes del agro nacional. Estos datos Buscan ser capitalizados por productores y empresas procesadoras y de comercio con el fin de generar la búsqueda de mejoramiento y afianzamiento de un sector vital en la recuperación económica del país y en el sostén de la actividad pese a la pandemia. Por supuesto, la lechería no escapa a este momento, pero hay una realidad. Los alimentos en el mundo, inocuos y de calidad, se van a necesitar cada vez más. Cambiarán seguramente las metodologías de comercialización, los canales de venta, las formas de llegar al consumidor final. Pero en el rubro que hoy nos convoca existe una constante. El gran desafío está en la vuelta de la lechería al crecimiento económico. Y por ello, para mirar el actual escenario y el que se avisora, hemos convocado para este evento virtual a cuatro destacados especialistas que no tenemos dudas nos aportarán los datos de la realidad y pondrán el foco la lupa en lo que se viene con el nivel profesional que tuvimos en cuenta a la hora de convocarlos. En primer lugar tendremos con nosotros de manera virtual al ingeniero agrónomo Jorge Artagaveitia, responsable de información y estudios económicos del INALE, Instituto Nacional de la Leche. Posteriormente al también agrónomo Gabriel Olegini, quien nos dará datos productivos provenientes de los tamberos remitentes de leche a CONAPROLE, Cooperativa Nacional de Productores de Leche. Por su lado, el ingeniero agrónomo Renzo Picciotano nos acercará datos prediales de lecheros integrantes del grupo CREA y finalmente recibiremos al director del Programa Nacional de Lechería del INIA, el ingeniero agrónomo doctor Santiago Fariña, quien nos actualizará información más que trascendente acerca de la marcha de la investigación nacional respecto a este rubro. Sin más entonces, recibimos al ingeniero agrónomo Jorge Artagabeitia, responsable de información y estudios económicos del INALE. Aprovechamos para agradecer no solo a Jorge, sino también al Instituto Nacional de la Leche por hacer este valioso aporte de información a este evento. Escuchamos, Jorge, adelante. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por la invitación a participar de este ciclo. Consideramos este, muy oportuno, llegando a fin de año, el poder eh, dar eh, nuestras perspectivas en conjunto con otras instituciones amigas como son FUCREA, ELINA y, y CONAPROLI. Nosotros, este, la idea que tenemos para este, esta charla es arrancar conversando sobre lo que han sido el comportamiento de los mercados durante la pandemia, y ahí vamos a analizar el mercado interno y el mercado externo. Eh, vamos a ver volúmenes, precios, facturación y productos, y después vamos a ver el precio de la leche al productor en este periodo. Como segundo gran punto, vamos a ver una evolución de los últimos años, tanto en remisión como algunos indicadores. Como el que llevamos nosotros en INALE, que es el índice de costos y el poder de compra de la leche, que consideramos oportuno poder mostrarlo y conversar con ellos este, sobre ellos al, al respecto. Y por último, un, una reseña de cuáles son las perspectivas que estamos viendo nosotros para el próximo año. Bueno, comenzando con lo que es el comportamiento del mercado, vamos por un lado, a comparar el año 2019 contra el 2020 en ambos mercados y también el precio al productor. En ese sentido, empezamos por el mercado interno y por las ventas globales. En el año 2019, que en realidad no es exactamente el año 19, porque todavía no cerró el 20, entonces hicimos los últimos 12 meses que van de octubre a septiembre del 19 y de octubre a septiembre del, del 19-20. Aquí tenemos la facturación total en el mercado interno de toda la industria, o sea, la venta de todos los productos lácteos, 422 millones de dólares y 397. O sea que se constata un descenso de la facturación total en este periodo. Nosotros le llamamos el periodo de la pandemia, pero estrictamente son siete meses de pandemia, desde marzo a septiembre y el resto del año era un año normal. En la medida que vayamos actualizando estos valores, iremos eh, estando más en la zona realmente este, problemática. ¿Qué pasó con la este, producción? Nosotros en el mercado interno lo valoramos como la leche equivalente, que son los litros equivalentes necesarios para hacer los productos que vendió la industria, como puede ser yogur, el, eh, quesos. Etcétera. Y aquí vemos que prácticamente en estos dos periodos que estamos comparando hubo un mismo nivel de eh, litros de leche volcado al mercado interno este, para este último año, 583 millones de litros. ¿Y qué pasó con los precios en este periodo? Bueno, los precios cayeron un 6%. En el año 2019 se habían colocado los productos por 0,72 dólares por litro de leche equivalente y cayó a 0,68, o sea que hubo una pérdida de valor en dólares de un 6%. Esto en parte está dado por la evolución que tuvo el dólar y el tipo de cambio en marzo de este año que está eh, impactando, digamos, en, en estos valores. En, en resumen, digamos, de, de esta parte... Cae la facturación un 6% por menor precio. Vayamos a los productos. ¿Cuáles fueron los productos comercializados? Que aquí no hay una gran diferencia con lo que han sido otros años, pero repasémoslos. Un 31% de lo que se comercializó en el mercado interno corresponde a las leches fluidas, tanto en bolsitas como en caja. Después tenemos el conjunto de quesos, que le siguen importancia, y si sumamos los quesos fundidos rayados y comunes, estamos en el eje del 32% de, de, de lo que se vendió. Y después ya pasamos a productos de menor cantidad, como son yogur, 8%, crema doble, 2, dulce de leche, 6, helado, 12%, que ahí tiene su, su importancia, manteca, 6%, y leche en polvo, 3%, que algo se vende en el mercado interno pero como ustedes comprenderán, no es mucho. ¿Qué pasó en este periodo que estamos comparando, 19 al 20? Tenemos, por ejemplo, aquí que para los yogures hay una caída en valor y cantidad, lo mismo que para los quesos. Este, la manteca hay un, un mayor valor. La leche en polvo se destaca por una cantidad bastante más grande, el 18%, pero que no tiene un impacto económico muy importante porque estamos hablando de cantidades relativamente chicas en la canasta. Lo otro que creció fueron los helados y la crema doble. Estos tres productos, entonces, leche en polvo, helado y crema doble, tuvo una mayor venta en este periodo especial. Ahora pasemos a ver las exportaciones y tenemos las ventas y la facturación global. En este sentido, se aumentó un 5%, llegando a los 675 millones de dólares de ventas de productos lácteos en el exterior. Eh, este, ¿Por qué está dado este, este incremento? Bueno, fundamentalmente por un importante incremento en las exportaciones, en litros de leche equivalente del 12%, llegando a 1.572 millones de litros. Si miramos lo que es el precio, hubo un descenso de 0,45 eh, dólares por litro a 0,43, una pérdida de 6% el valor. Parte de esta pérdida de valor este, no es porque hayan caído todos los precios, sino porque cambió el mix de productos vendidos y la leche en polvo, que tiene un precio relativamente menor al de los quesos, tuvo una disidencia este, muy importante de ventas en, en este periodo. Concluyendo, concluyendo en, en las exportaciones, sube la facturación un 5% por mayor volumen exportado, pero menor precio. ¿Cómo anduvimos con los precios de las exportaciones? Leche polvo entera de 3.029 dólares a 3.062 subió un 1%. Quesos 4.187 a 4.056 caen un 3%. Donde realmente hay un impacto negativo grande es en la manteca que de 4.761 cae a 3.263 con una pérdida del 31%. Esto ya se veía viniendo, se veía venir. Recuerden ustedes que hace unos años eh, hubo un boom de precios de manteca, eh, que nunca se había dado este, precios tan grandes y bueno, esos precios cumplieron un ciclo y de a poquito vienen eh, cayendo. Lo que sí tuvo un, un aumento interesante fue la leche en polvo descremada de 2.301 a 2.541 con un 10% de incremento. Este, lo que eh, bueno, viene, viene muy bien en que se vaya poniendo a tiro, porque la leche en polvo descremada, en función de los stocks que la Unión Europea había tenido hace un tiempo, eh, estaban muy deprimidos en, en sus precios. ¿Cuál es el mix de productos que se vendieron a la exportación? Bueno, un 65% de todo lo exportado fue leche en polvo entera. ¿Qué si le sumamos? la leche en polvo descremada 8%, más la manteca 6%, que no toda proviene de, de la leche en polvo, pero parte importante proviene, podríamos decir que cerca del 80% de nuestras exportaciones están asociados a la leche en polvo y sus, sus productos. Después tenemos un 16% de quesos y un 5% de otros productos. ¿Cómo evolucionaron del año al año? Bueno, la leche en polvo descremada, como habíamos dicho, había tenido un aumento interesante en, eh, en valor, por lo tanto, en dólares totales tuvo un incremento del 33%, porque además de haber aumentado un 10% su valor, aumentó un 20% eh, las exportaciones. Pero recuerden que el impacto no es muy grande, porque estamos hablando solo del 8% del mix de productos donde hubo un descenso fue en manteca, que cayó en precio y cayó en volúmenes, aumentó en volúmenes el queso, pero como cayó en precios, baja de 4%, sube el, el total facturado, y la leche en polvo, que aumentó un 10% su volumen y había aumentado un 1% el precio, termina este, incrementando un 12% la facturación. Si sumamos ahora lo que la industria pudo vender en el mercado interno y lo que pudo exportar, vemos este, un cuadro consolidado con todos estos números. Los 1.072 millones de dólares que la industria facturó representan un crecimiento respecto al año anterior de un 1%, dado fundamentalmente por un incremento de un 8% en los litros de leche equivalentes procesados. Si lo llevamos a precio, hay un descenso de un 7%. Este viene a ser el resumen de los dos mercados, el interno y el externo, de todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la leche por plantas industriales. En conclusión, sube la facturación un 1% por mayor volumen producido, pero menor precio. Si sí, vemos qué fue lo que pasó con estos números, cómo se reflejaron en el precio al productor. Y aquí tenemos en el año 2019 que el precio el productor arrancó levemente por debajo de los 30 centavos. Después, durante el resto del año, se consolida en el eje de los 30 centavos y sobre fin del año 2012 hay una tendencia a incrementar por arriba de los 30 centavos. Y ahí retomamos en enero del 2020 ya con precios mejores que, que por arriba de los 30 hasta que llega marzo, que ahí se nos junta por un lado el tema de la pandemia, pero con otro lado el tipo de cambio que tu, tuvo un incremento este, en, en el Uruguay y entonces llevado a, a dólares o a centavos de dólar hay una caída. Del, del precio al productor que se recupera en el mes de septiembre y en el mes de octubre en el eje de los 30 centavos. Si comparamos noviembre a octubre de los últimos 12 meses del 2019 con lo del 2020, prácticamente no hay cambios importantes y estamos en el eje de los 30 centavos. Bueno, por redondeo, obviamente, es una pérdida de un 1% en el precio. Ahora como segundo bloque queríamos analizar lo que ha sido la evolución en los últimos años de la remisión, ya son bastantes años que vamos a analizar del 2002 al 2020 y el índice de costos y el poder de compra de la leche entre el 2015 a 2020, que es el año son lo, los años que hemos estado estancados y nos parecía que valía la pena analizar un poco cómo se habían comportado los precios de la leche, los costos del productor y el poder de compra. Empezando entonces con la remisión, arrancamos con el, peri el periodo de auge, de crecimiento, históricamente fue de los periodos de mayor dinamismo de la lechería, en 2002 estábamos remitiendo a planta 1.109 millones de litros, Se, eh, hubo un crecimiento en 11 años del 82%, llegando en el 2013 a los 2.000. 18 millones de litros, lo cual fue un récord al haber pasado las barreras de los 2.000 millones de litros eh, remitidos. Pero ¿qué pasó a partir de entonces? Bueno, vino la caída de los precios internacionales y la producción nuestra acompañó esa caída hasta el 2017, cayendo en tres años un 12%, llegando en 2016 a un mínimo de... 1.775.000 litros de leche remitidos. Lo que se puede observar es que a partir del 2017 empieza una recuperación que no sabemos si está consolidada porque tenemos un crecimiento interesante en el 2017, otro crecimiento en el 2018, después una caída en el 2019, pero ahora tenemos otro repunte. En el, 2000, en el 2020, que hace que batamos otro récord de remisión con 2.075 millones de litros. Aquí se constata un crecimiento en cuatro años del 17%, pero como ustedes ven, no es lineal. Tenemos tres años que sube y un año que baja. Nos parecía interesante marcar esto un poco a la pregunta del, del propio seminario, si. ¿Se retomaba el crecimiento este, o era algo eh, coyuntural? Bueno, nosotros no tenemos la certeza, acá estamos analizando algunos números que nos pueden dar algunas pistas. Entonces, en resumen, a partir del 2007 se retoma la tendencia al crecimiento, pero como les decía, no es una cosa que esté dada ni segura, depende de factores externos, pero también depende de que el sector lechero eh, en su conjunto logre solucionar algunos problemas y algunos importantes desafíos que hoy tiene entre manos. O sea que yo diría que el retomar la tendencia y mantenerla en el futuro es todo un desafío que tenemos que eh, eh, jugar entre todos. Siguiendo y analizando el otro, los otros indicadores que nos parecían de interés, que es un índice de precios, costos y poder de compra que yo ahora les explico. En azul tenemos el índice de precios en dólares y pusimos los años de estancamiento del, del sector. Vieron que desde el, desde el 2014 que pasamos la barrera de los 2.000 millones. Con oscilaciones, llegamos al 2020 con apenas un poco arriba de los 2020. Estamos, tuvimos relativamente estancados. Entonces, si consideramos los precios del 2015 como base 100, tenemos una caída en el 2016 que es parte de lo que eh, hoy les había mostrado. Este, es el momento más complicado que, que tuvimos en este periodo. Y estuvo dado, entre otros factores, aparte de algún factor climático, porque hubo una caída en los precios. En el 2017 repuntan los precios, pero nos habíamos hecho ilusiones de que, de que vinieron precios más altos para quedarse, pero desde el 2017 a la fecha han venido este, bajando. Si hoy analizamos cómo están los precios, bueno, si es 100 en el 2015, hoy estamos en 97, un 3% por debajo del 2015. O sea que estamos muy parecido a los precios del 2015. Ahora analicemos qué pasó con los costos en dólares. Los costos en dólares, si tomamos como que fueran 100 en el año 2015, aumentaron, perdón, bajaron en dólares, pero bajó menos que el precio. Por lo tanto, el resultado final acá fue menor. En el 2017 se equiparan a los del 2015 y, por lo tanto, el resultado fue mejor. Lamentablemente, en el 2018 siguieron subiendo y recién en el 19 y en el 20 bajan. Es interesante ver esta bajada, este, casi de 10 puntos en estos dos años. Lo que tenemos que recordar es que es un índice. En base a precios y eh, es el seguimiento de una canasta de insumos de un productor medio, más o menos, de buen productor intensivo, pero que no refleja cambios que puedan haber por clima en cada año. Es simplemente un monitoreo de cómo se comportan los precios. En la práctica, los productores cambian sus costos porque bajan la producción o suben la producción o cambian eh, este, y adecuan su, sus insumos en función de ciertas variables. Acá estamos trabajando con, la, con los mismos insumos y viendo cómo cambian de precio. Bueno, y con estos dos indicadores, que es el índice de precio de la leche y el índice de costos, construimos el poder de compra, que no es otra cosa que la relación que hay entre uno y otro. Entonces, en, en el 2015 era 100, acá ven en el 2016 cómo había caído la leche y se deterioró el poder de compra a 96. El 2016 fue el peor año en términos de relaciones de precio de esta serie, que condice con la menor remisión a planta. Después eh, hubo un repunte de, de precios y fíjense ustedes que este, este fue el mejor año en cuanto a relaciones de precio. Y estos tres años siguientes... Andan más o menos parejo en 103, 103 y este año un repunte no muy grande a 105. Si miramos los seis años, este vendría a ser el mejor año respecto a esta relación de precios que estamos este, hablando, con 105. Este, lo, lo interesante a destacar es que el índice de costos disminuye 10% en los últimos dos años, de 104 a 93. Y en general los costos de producción son bastante estructurales, o sea que hayan bajas en los costos es una señal interesante. Por supuesto que después dependerá si los precios suben y bajan, pero eso ya no depende tanto de nosotros, sino del mercado internacional. Quisimos ver este comportamiento asociarlo a cuánto valía la leche en polvo que exportó Uruguay. La leche en polvo obviamente no es el único producto que produce Uruguay, pero en, entre descremada y, y entera es el 80% de las exportaciones. Y si consideramos el total de lo que Uruguay produce, anda en el entorno del 60% de, de lo que producía o sea, de Uruguay, de toda la leche que reciba ter, termina... Eh, mandando a hacer leche en polvo cerca del 60. Entonces tiene un impacto muy importante este, como producto en la canasta de productos. Por eso es que lo ponemos como un, un indicador. En realidad, después tenemos cómo fluctúa el mercado interno y hay otros parámetros. Pero está interesante ver. Entonces, vemos acá para el 2015 que la leche en polvo valía 3.000 dólares. Estos números están redondeados, obviamente, pero es como para que queden más claros. Fíjense ustedes aquí que fue la caída de precio del productor y la peor relación de precio, la leche a 2.500 dólares, la leche en polvo eh, entera. En el 2013 sube a 3.200 y todos nos entusiasmamos, una muy buena relación de precio, para después estabilizarse más cerca de los 3.000 y 3.100 dólares la tonelada, que sería este periodo que estamos viviendo en los últimos tres años. Y para terminar, vamos a conversar un poquito sobre, con estos números, qué perspectivas estamos viendo. Por un lado, los precios a futuro de la leche en polvo están cotizando entre 3.150 entre y 3.250 dólares la tonelada. O sea, promedio podríamos decir 3.200 dólares, que es más alto de lo que estuvimos cerrando el 2020. Este, 20, que estuvo más cerca de los 3.100 dólares. Eso sería una buena noticia. Después tenemos que tener en cuenta que el mercado interno va a estar debilitado en el verano por la falta del turismo extranjero. O sea que ahí todo lo que es mercado interno, que cuando viene el turismo se aumentaban las ventas y se, y se vendían productos de mayor valor agregado, este, es, tenemos que ver qué va a pasar pero ahí puede faltar eh, parte de, de esa facturación que tendrá que eh, destinarse probablemente a exportación o, o a le y a leche en polvo en particular. La parte también positiva, que el índice de costos en dólares cayó un 10%, como ya habíamos dicho, en estos últimos dos años. Para el próximo año hay una tendencia a continuar el crecimiento de producción pero su concreción dependerá de las condiciones climáticas. Hoy tenemos una seca, cuando hay seca normalmente se produce más pero a mayor costo, pero si la seca, dependiendo del volumen de la seca, es el impacto que después tiene en, en, en los efectos. Los precios de los concentrados, que en los últimos meses han tenido un aumento de un 10%, este, que los concentrados aumenten el 10% podría incrementar el costo total. De, de producción en un 3% por la incidencia que tiene en, en el total de, de insumos. Y también, obviamente, estamos dependiendo de la evolución de la pandemia y sus consecuencias en el mercado, más allá de que a diciembre del 2020 estamos con muchas expectativas y esperanzas con países que ya están empezando a vacunar y si bien sabemos que lo que queda por delante no es sencillo y que igual hay que tener todas las precauciones de cuidado, parecería que se empieza a ver una luz en, en este túnel de, de la pandemia. Y bueno, y con esto eh, estamos terminando este pantallazo, que después se va a completar con otras presentaciones de los otros institutos, abordando otros temas de la, de la temática lechera, y por supuesto que quedo a las órdenes para... Todas las preguntas que consideren conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Eh, un formidable comienzo de segmento sobre lechería con el aporte de datos más que valiosos y que seguramente se van a tener en cuenta en un rubro tan importante y tan noble en el esquema productivo uruguayo del Uruguay. Les recordamos que estamos recibiendo preguntas para los participantes a través del 091-230-198. Estas serán respondidas después de terminado este evento, personalizadamente por cada uno de los conferencistas. También agradecemos el oficio para este ciclo a Suplementos Torrevieja, Biorración, Infoagro, Laleman Uruguay, Surco Seguros y Compañías Cibeles. A propósito de compañías Cibeles, les recomendamos visitar la nueva web www.cibeles.com.u y todas las novedades de la empresa pueden seguirse también ahora en redes sociales, Instagram y Facebook. Compañía Cibeles, como siempre, aillornándose a las nuevas tecnologías. También agradecemos el valorable apoyo institucional de Fucrea, Iña, Inale, Plan Agropecuario, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA, Mesa Tecnológica de Oleaginosos. Sociedad de Productores Forestales y el soporte técnico en materia de mercados granarios de Monitor Agrícola y 100% mercados de Radio Rural. A todos muchas gracias por el invalorable apoyo a este evento. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con ustedes.